En esta ocasión vamos a hacer de la cocina Nikkei, vamos a hacer un plato caliente que es un wok de salmón salteado con verduras y aceite de sésamo. Nada, pues vamos al lío. Tenemos el fuego, lo encendemos a tope y ponemos la sartén con la que vamos a trabajar. Normalmente nosotros se conoce como wok, es al instrumento, ¿no? A lo que es el fuego como tal. En este caso nosotros tenemos un fuego de cocina industrial fuerte y tenemos lo que es la sartén, que también lleva el nombre de wok, ¿no? ¿Con qué fin? De que cuando saltemos la verdura podamos coger y envolverla, envolverla y envolverla para que los sabores se queden allí dentro concentrados. Lo que vamos a hacer aquí es encender y darle calor a la sartén. Le echamos aceite de oliva y dejamos que esta sartén comience a ahumar, 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 que esté caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente el aceite. ¿Con qué fin? Porque queremos, cuando pongamos la verdura, lo que queremos conseguir es que las verduras se queden al dente, que se queden jugosas por dentro y por fuera que se queden selladas. Nada, ya está humeando el sartén y ahora vamos con los ingredientes. Aquí tenemos un popurrí de verduras, tenemos coliflor, tenemos brócoli, tenemos zanahoria, tenemos un poquito de pimiento rojo, pimiento verde, puerro, un popurrí bien bonito, ¿no? Tenemos un poquito de ajo también, vamos a poner rápidamente el ajo y del tirón vamos a poner la verdura. Salteamos un poco y dejamos que la verdura se siga haciendo. No sé si escuchamos el ruido del fuego con el sartén, con el metal ahí ardiendo, ¿no? Pues aquí lo que queremos conseguir es eso. También con recetas anteriores que hemos trabajado todo lo que es los ceviches, lo que son los tiraditos, la evolución, pues que nos demos cuenta de que aquí también en los fuegos, tanto en los fuegos como en la arrobata, trabajamos también la cocina Nikkei. Una vez que ya tenemos prácticamente la verdura sellada, si la podemos ver doradita, seguimos agregando ingredientes. Agregamos el aceite de sésamo, agregamos lo que es, en este caso es un wok de salmón al estilo Nikkei. Le agregamos el salmón en tacos gordos. De aquí utilizamos, en esta parte del salmón, utilizamos lo que es la barriga y parte del lomo. ¿Por qué la barriga? Porque la barriga es la parte más grasa del salmón y nos va a dar, con el contraste de verdura, nos va a dar un sabor y una suntuosidad en boca muy muy buena. Una vez que ya tenemos el salmón que se va dorando, que va cogiendo la parte dorada por fuera y jugosa por dentro, seguimos envolviendo, ya lo tenemos prácticamente listo. Agregamos lo que es una espinaca, agregamos las hojas de espinaca, podemos trabajar la espinaca baby, podemos trabajar cualquier espinaca que queramos. Volvemos otra vez, salpimentamos ponemos un poco de soja todo con el wok a todo volumen, a toda pastilla. Prácticamente ya tenemos todo envuelto así. Y para matar lo que es la grasa de la barriga, como dije anteriormente, del salmón, vamos a poner un poco, medio jugo de un limón, ¿vale? Envolvemos, hacemos este por última vez, apagamos y vamos ahora a emplatar. Emplatamos un poco con las verduritas
con el salmón, con la espinaca, con el olor a limón. Y por último ponemos un poquito de sésamo tostado. Y prácticamente este sería un wok de salmón al estilo Nikkei, aquí en el restaurante Musalima.